del siglo XXI es el cerebro, el conocimiento. Los países hoy compiten en el mundo, los que quieren desarrollarse y los países desarrollados, por la educación, los sistemas científicos, tecnológicos y educativos. La neurociencia es una rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso y las habilidades que nos hacen humanos. Y estamos frente a una nueva revolución industrial, la cuarta, más una pandemia. Y muchos trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, por los robots, menos las habilidades que nos definen como humanos. Y de eso vamos a conversar hoy en la charla en la Universidad de Belgrano. ¿Qué habilidades nunca van a ser reemplazadas por las máquinas? Y ahí es donde tenemos que invertir en la educación del presente y del futuro para el trabajo del presente y del futuro.